proyecto de intervención social a través de la música que pretende la creación de orquestas de viento, madera y cuerda frotada, además de coros infantiles. En el proyecto podrá consolidar su metodología, potenciando así las alianzas. Desde luego serán unas alianzas que favorecerán la transmisión de conocimiento. Avala al proyecto Barrios Orquestados como un proyecto de referencia en el ámbito nacional e internacional. En los talleres Anthropoloops, la remezcla se utiliza como un lugar de juego y encuentro, y entendemos la música como un vehículo para trabajar la inclusión cultural y para celebrar la diversidad. Y la idea es que el alumnado cree remezclas musicales reutilizando toda la riqueza cultural y musical que existe tanto en sus familias como en el barrio. Poder seguir investigando e interviniendo en el barrio, y también vamos a poder desarrollar nuevas funcionalidades y la traducción también de idiomas para la herramienta de remezcla musical online que hemos desarrollado, que se llama playanthropoloops.com. La entidad se dedica a los artistas, a la cultura, a la sociedad, a la educación y al arte como factor de cambio y desarrollo social. Nuestro proyecto es una llamada a los pensadores en movimiento, la experiencia pedagógica en creación, la creación como momento privilegiado para la pedagogía y crear los contextos para que todas las personas que quieran puedan ser artistas. Son acordes con nuestros proyectos, con nuestros retos, con el alcance que queremos tener, con la complejidad de los mismos. Además de nuestra actividad como promotores en Sala X y en eventos como Electronic Lunch, Soulville o Tremendo Fest, llevamos ya años desarrollando otras líneas de trabajo enfocadas a la formación, al emprendimiento y a la creación de tejido productivo profesional. Es un campus online de co-creación y coproducción que lideramos en un consorcio integrado por otros dos socios, uno italiano y uno sueco. El proyecto entregará un itinerario integral de formación práctica y teórica a las personas participantes. Junto con salas de conciertos independientes de pequeño y mediano formato en Macedonia, Croacia, Francia y Bélgica. El objetivo de este proyecto es promover el papel fundamental de estos espacios como motores de transformación social a través de la cultura y de la música, y creemos que es una oportunidad fantástica para contribuir en los procesos estratégicos de transformación social en los que, al menos en nuestra opinión, la música y la cultura tienen que participar de forma determinante durante el septenio 2021-2027.